Ahora, en los versículos que vamos a leer, vuelve San Lucas a contarnos, a hablarnos de cómo vivía aquella comunidad primera, ¿no?, de Jerusalén. Leamos los versículos 32 y 33. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. Bueno, fijemos que, repito, aquí vuelve a describirnos cómo era la vida de aquellos primeros cristianos, que si se acuerdan en el capítulo 2 igualmente nos lo decía. Sobre todo en el capítulo 2 nos insistía en el interés por conocer cada vez mejor la enseñanza de los apóstoles, en la vida de oración, en la fracción del pan y en la vida en común, esa caridad mutua. Y aquí nos dice, en el fondo, si nos fijamos, es esa misma vida de relación que existía entre los primeros cristianos, pero es mirada desde otro ángulo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué se nos dice? Que toda esta muchedumbre, pensemos que ya eran los, como mínimo, los primeros 3.000 bautizados y luego que llegan a ser 5.000. Habíamos visto después de la predicación, tras la curación de aquel paralítico. Y entonces, esa comunidad nos la describe de esta manera, y fíjense que es muy gráfico. Tenían un corazón y una sola alma. En la Biblia recordemos que corazón siempre hace alusión a la voluntad y a la inteligencia. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Pues que esa primera comunidad pensaban lo mismo, querían lo mismo, sentían lo mismo. Es decir, estaban unidos En su conocimiento de Jesucristo, en su amor a Jesucristo y por lo tanto en el amor recíproco de unos con otros. Y como consecuencia de ese tener un solo corazón y tener una sola alma, pues nadie tenía cosas, es decir, el egoísmo como que se había desaparecido, porque dice, ninguno tenía por propia cosa alguna, sino que lo tenían en común, en el sentido de que sabían que si uno de los hermanos, uno de la comunidad, tenía una necesidad y otro lo podía solucionar, sabía que le ayudaría. Es decir, es el amor fraterno, es la vivir de una manera consciente y efectiva la realidad de que formamos un solo cuerpo y que, por lo tanto, somos seres aislados, desconectados entre sí, sino que de hecho estamos relacionados. Y desde el punto de vista espiritual, esa comunión existe. La influencia de unos en otros existe. Pues esto también debe traducirse en el terreno, digamos, social. Y estos primeros cristianos esto lo vivían de una manera consciente. Es decir, nos expresa de alguna forma esa vida de caridad, de fraternidad auténtica que se daba entre los primeros cristianos. Si recordamos, Jesús nos dice que el signo de identidad del auténtico cristiano es que nos amamos unos a otros. Y cuando dice que nos amamos unos a otros, no se refiere a sentimientos, se refiere a hechos, a actitud. Entonces, esta es la señal del cristiano, y aquí la vemos en esta primitiva comunidad. Una comunidad cristiana será tanto más cristiana cuanto más viva este hecho. Y también ayudaba a esa vida de comunión la actitud de los apóstoles, porque los apóstoles, se nos dice que continuamente, de una manera asidua, continuada, hablaban, daban testimonio de Jesucristo, sobre todo, fijémonos bien, de la resurrección de Jesucristo. Y pensemos que cuando se pierde de vista estas realidades fundamentales del cristiano, la vida también baja de nivel. Es lógico. Porque si limitamos la vida cristiana a una especie de filosofía, de querer una serie de verdades y de tener una serie de, digamos, de costumbres,
ahí no hay vida cristiana. Porque la vida cristiana básicamente es el encuentro con Cristo y la coherencia a ese encuentro con Cristo, ese participar de, diríamos así, de su ideal, de su obra, de lo que Él desea, pero también de sus bienes. Y Jesús ha resucitado. Y esa es la verdad fundamental de nuestra fe. Y si ha resucitado, quiere decir que ha dado, diríamos, es como un comienzo de resurrección de la humanidad toda. La muerte realmente ha sido vencida. Por lo tanto, nosotros tenemos la seguridad de que un día vamos a resucitar como Él. Y eso, cuando se vive no solo en la teoría, es decir, no solo se acepta intelectualmente, sino que llega a la conducta, llega a la convicción profunda, esto ya también cambia el sentido de la vida. Porque es cuando vemos que lo que perdura, lo permanente, lo que vale la pena trabajar por ello, vendrá después. Que ahora, ciertamente, lo que ahora hacemos es decisivo para ese después. Y por lo tanto enfocaremos este presente teniendo en cuenta ese después. No sé si explico. Si acuerdan, en el Evangelio de San Lucas habíamos visto cómo Jesús insistía en el valor relativo de los bienes de este mundo. Y nos hacía ver que aquella frase de Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, si yo estoy convencida de que Cristo ha triunfado de la muerte, y eso será también para mí, lo cual quiere decir que yo, con cuerpo y alma, con una vida auténticamente humana, pero totalmente transformada, en mejor, es lo que estoy preparando ahora, pues pondré un gran empeño en prepararlo bien. Y por lo tanto, pondré mi corazón allí, porque aquello es lo permanente, aquello es lo decisivo, lo de aquí es transitorio. Es un absurdo, si nos fijamos, que yo ponga mi tesoro, mi atención, mi máximo valor en el presente y lo demás lo deje pues a la improvisación. No sé si nos fijamos, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el presente lo vivo de una manera muy light. Porque, bueno, aquello que dirá San Pablo en la Carta a los Corintios, si no creemos en la resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, aprovechemos el hoy. Vivamos intensamente el hoy y gocemos lo más que podamos y mira, mañana Dios dirá. ¿Cuánta gente creyente toma esa actitud? ¿Por qué? Pues porque no cree en esa realidad que los apóstoles predicaban con tanta fuerza y con tanto interés. Y lógicamente esto repercutía en la vida social de aquellos primeros cristianos, porque ellos atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús. En consecuencia de esa vida fraterna, auténtica, pues gozaban de gran favor. ¿Por qué? Pues porque esta comunidad, primero, recibía dones especiales de Dios que se manifestaban, si recordamos los frutos del Espíritu Santo, pues diríamos que esto es lo que se veía en aquella primera comunidad cristiana y es lo que se ve y se vive en toda comunidad cristiana auténtica, tanto cuanto lo sea. Y evidentemente eso hacía también que los demás vieran con simpatía a los cristianos. Aquello que se decía, mirad cómo se aman. Y eso convencía a muchos, de ahí que habrá continuamente conversiones. Seguimos en capítulo 4, versículos 34 y 35. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, campos o casas, lo vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vale, entonces aquí nos expresa un poco más ampliamente esa vida de comunión de un solo corazón y una sola alma de esta primera comunidad. Entre ellos, como consecuencia de todo esto, no había indigentes. Sin embargo, fijémonos que esto no quiere decir que hubiera un comunismo. No. De hecho, digamos, no era obligatorio. Eso lo vamos a ver enseguida. No, el hecho de ser cristiano no quiere decir que ellos se obligaban a desaparecer la propiedad privada. No es eso.
sino que era una actitud voluntaria. Ciertamente, fijémonos que esto lo se verá después, y se ve también en las cartas de San Pablo, podemos deducir que posiblemente de esa generosidad de estos primeros cristianos, que los que eran más, tenían más medios, pues vendían sus bienes con una gran generosidad, y el resultado de esa venta la ponía al servicio de los apóstoles y se repartía entre todos. Y que como consecuencia de esto, la comunidad cristiana, pues digámoslo así, quedó bastante empobrecida. Y veremos que después San Pablo, por ejemplo, hará colectas para ayudar a los cristianos de Jerusalén. Pero aquí lo que nos interesa es esa conciencia de fraternidad, esa conciencia de que lo que tienen los demás, digamos, si yo lo necesito, el otro me va a ayudar. Esta es la conciencia. El dinero lo daban a los apóstoles, quienes lo repartían a cada uno según las necesidades. Pero quizá podíamos leer alguno de los textos en los que vemos cómo San Pablo se preocupa de... recordemos que San Pablo, y esto lo veremos después, se dedicó sobre todo a predicar el Evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y San Pedro le pidió que se ocupara, que se acordara de los pobres, o sea, de los pobres de Jerusalén. Podemos ver en la carta a los Gálatas, capítulo 2, los versículos 9 al 10. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. O sea, le pidieron que, bueno, que va a predicar fuera, pero que no se olvide de los pobres de Jerusalén. Porque fijémonos que esta iglesia de Jerusalén es la iglesia madre. De aquí saldrá el Evangelio que llegará a todo el mundo. Pero la madre, la iglesia madre, es la de Jerusalén. Entonces, digamos que el resto de las comunidades cristianas de todo el mundo, de alguna manera, estamos en deuda con la iglesia madre. Porque gracias a que ellos aceptaron a Cristo, ha llegado a todo el mundo. Por esto le pedía que se acordara de los pobres de Jerusalén. Y fijémonos que eso en el fondo todavía continúa. Sabemos, por ejemplo, que la colecta del Viernes Santo, si no recuerdo mal, es de cara a Tierra Santa, o sea, a los pobres de Jerusalén. Es algo que nunca debiéramos olvidar, la Iglesia Madre. Y por lo tanto, hay un deber para con ellos. Versículos 36 y 37. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo. Lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, aquí San Lucas nos relata un caso concreto de una persona especialmente generosa, que se trata de Bernabé, que luego se nos va a hablar más de Bernabé. Un cristiano auténtico, generoso. ¿Y qué hace este hombre? Pues una propiedad que tenía, la vendió y el dinero lo llevó a los apóstoles. Podemos pensar que, lógicamente, cuando un cristiano hacía un gesto como este, pues toda la comunidad lo valoraba y mostraría con toda seguridad pues una actitud de gratitud para con él y de afecto. Porque, claro, el que vendía su posesión y la ponía al servicio de los apóstoles para los pobres, él quedaba entre los mismos pobres, ¿no? Era uno de los que también igualmente estaban atendidos. Y fijémonos que, aun cuando se nos presenta esta preciosidad, por decirlo así, de esta comunidad de Jerusalén, sin embargo, no todos eran perfectos, no todos seguían al mismo nivel. Y a continuación se nos va a hablar de un matrimonio pues que no está a esa altura. Es decir, que es normal, somos seres limitados, somos libres y, por desgracia, el egoísmo cuesta mucho erradicarlo. Y si no vigilamos,
pues nos puede traicionar. Y es lo que encontraremos ahora en el capítulo 5. Podemos leer los versículos 1 y 2. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. De momento vemos lo que hizo. Tenemos un matrimonio que están de acuerdo en una cosa, en vender una propiedad que tenía y darle a los apóstoles una parte de ese del precio, de lo que le habían dado, digamos, por esa compra. Pero dirán que es todo el precio. Es decir, no les van a decir, mira, lo hemos vendido tanto, te damos tanto, pero nos quedamos tanto. No. Sino que, si nos fijamos, en el fondo, este matrimonio lo que quiere es la buena fama, el aplauso de los demás, el escuchar qué buenos son, qué generosos. Y yo no sé si se dan cuenta, pero si leemos atentamente el Evangelio, lo que Jesús más fustiga y con más energía, si se acuerdan, era la hipocresía. ¿Por qué? Porque la hipocresía, esa hipocresía que manifiestan estos, de presentarse como extremadamente generosos, un poco como Bernabé, sin serlo realmente, en el fondo es una mentira. Y que volveremos más adelante, que lo dirá el mismo San Pedro, no es cualquier mentira. Porque ¿quién es el que nos mueve, nos va impulsando, nos va conduciendo hacia la santidad? El Espíritu Santo. Luego, si yo quiero aparentar una santidad que no tengo, ¿a quién estoy mintiendo? Consiguiente, fijémonos que la hipocresía realmente es muy seria, es grave. Y a veces, ¿cuánta hipocresía encontramos? En nosotros mismos, quizás. Y si estas cosas que vamos a ir viendo ahora están escritas porque es una lección muy, muy importante que debemos aprender si queremos ser cristianos. No podemos conformarnos con tener buenas apariencias. Ya somos buenos cristianos. Somos buenos cristianos porque, pues no sé, porque vamos a misa, porque hacemos quizá alguna limosna, porque pues nos confesamos de vez en cuando, hacemos oración. Entonces, ya soy buen cristiano. Pero fijémonos que eso puede ser una apariencia, puede ser una fachada, pueden ser unas simples costumbres. Lo importante es lo que hay en el fondo del corazón, la intención con la cual se hace, la generosidad de responder a lo que el Espíritu Santo me está pidiendo, a lo que Dios me está mostrando que es lo que tengo que hacer como cristiano. Y por esto, quizás todo esto lo podemos reflexionar mejor viendo cómo se desarrolla la historia de este matrimonio. Leamos los versículos 3 y 4. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con una parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, fijémonos la luz que Dios da a Pedro para comprender y descubrir lo que ellos querían tapar. Y estas palabras de San Pedro, fijémonos cómo nos indica de una manera muy clara que Ananías y Zafira no estaban obligados a vender el campo, que era suyo. Si lo han vendido es porque han querido. Y una vez vendido, no tenían por qué entregar todo el valor. Seguía siendo suyo. Podían entregar una parte y muy bien, y quedarse con otra. Hasta ahí no había nada malo. ¿Dónde está lo malo? En querer presentarse como una generosidad que no tienen. El querer aparentar lo que no son. Y por consiguiente, ¿qué le dice San Pedro?
que eso, esa actitud suya, la han tomado porque se han dejado engañar por el diablo. Y a veces no nos gusta hablar del diablo, pero existe. Porque fijémonos que nos ha dicho, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón? Fijémonos, corazón es la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, el diablo es el que ha influido en esas ideas y en esa voluntad de hacerlo. Entonces, ¿por qué ha dejado que el diablo entre? ¿Por qué ha dejado que el diablo se apodere de él? Y por lo tanto, mienta al Espíritu Santo. Pero yo pienso que estas palabras de San Pedro no deberíamos olvidarlas. Y ser conscientes de que cuando actuamos de una manera hipócrita, estamos dando entrada al diablo. Estamos haciendo caso al diablo. Y estamos mintiendo al Espíritu Santo. A ver, no es palabra mía, lo está diciendo aquí San Pedro. Y es interesante ver, y quizás nos puede sorprender, porque a veces nos hacemos una imagen. Hay personas que tienen la idea, y no sé por qué, de que en el Antiguo Testamento aparece el Dios terrible, el Dios severo, el Dios distante. Y en el Nuevo Testamento el Dios amor, el Dios cercano, el Dios misericordia. Sin embargo, fijémonos que Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo en tiempo de Moisés, en tiempo de Abraham, y en tiempo de San Pablo, y ahora. Porque Dios es inmutable. Y por lo tanto, el mensaje de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, es válido para siempre, porque Dios no cambia. Y aquí nos encontramos con un hecho, que ahora leeremos, en el que vemos que Dios sigue siendo el mismo. Podemos continuar leyendo los versículos 5 y 6. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. O sea, fijémonos que aquí Ananías cae fulminante. Y realmente podíamos pensar, ¿y cómo hace eso Dios? ¿Por qué? ¿No es Dios amor? Pero yo les diría, precisamente porque Dios es amor. Y precisamente porque es fundamental, es importantísimo que comprendamos la gravedad del pecado. Que nos jugamos una eternidad. El que este hombre muera así no quiere decir que se haya condenado, eso no. Pero sí nos muestra de alguna manera que hay una incompatibilidad total entre el pecado y Dios. Que Dios es santidad infinita y que por lo tanto es absolutamente incompatible con la hipocresía o con cualquier otro pecado que se... porque yo quiero que se fijen en una cosa, este hombre es un hipócrita. Es decir, quiere aparentar lo que no es, pero lo ha pensado, lo ha decidido. Es decir, no es fruto de una debilidad de un momento, ¿no? Es algo aceptado, pensado y decidido. Por lo tanto, si esto pasa como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pobrecito. Entonces, fácilmente, diríamos, en una iglesia que estaba naciendo, se corría el peligro de pensar que, bueno, que no pasa nada. Llegaríamos al relativismo y Dios no es, en Dios no entra el relativismo. Dios, las cosas son como son. Luego, esto que nos indica aquí este texto, este hecho que nos muestra aquí San Lucas en este histórico de Jerusalén, nos está indicando cuáles las consecuencias de una actitud de hipocresía como esta. ¿Por qué entonces ahora no quedan fulminados todos los hipócritas? Pues porque Dios nos ha dado la lección, si queremos aprenderla. ¿Se acuerdan lo que se nos dice en la parábola del rico Bepulón y el pobre Lázaro? Cuando dice que vaya
que vaya Lázaro a casa de sus hermanos, que le dice Abraham, tienen a Moisés, que los escuche. Tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tenemos la enseñanza de las cosas como son. Y Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, si no lo tenemos en cuenta, Dios ya nos lo ha dicho. No tiene que repetirlo más. No sé si me explico. Por consiguiente, pienso que es fundamental que le tomemos el peso a lo que es el pecado. Y en concreto, en este caso aquí, lo que es el pecado de hipocresía. Pero no se queda la historia aquí. Podemos continuar versículos del 7 al 11. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó, «Dime, ¿habéis vendido en tanto el campo?» Ella respondió, «Sí, en eso». Y Pedro le replicó, «¿Cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí en la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán a ti». Al instante, ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto. O sea, como vemos, en el caso de ella, está totalmente de acuerdo con él y las consecuencias son las mismas. ¿Qué quiere decir que se apoderó un gran temor de la iglesia? Recordemos que temor no es miedo, es esa actitud reverencial, esa actitud de darse cuenta de que Dios es santidad infinita, que Dios es el trascendente, que no podemos jugar con la santidad cristiana. No podemos, yo diría, mañar la religión. Hemos de tomarlo en serio. Y hemos de tomarlo en serio, yo diría, con ilusión. Porque quizás podríamos pensar, uy, pero entonces una actitud de miedo ante Dios. No, porque la actitud de Dios es la de un Padre misericordioso que nos tiende la mano, que nos va a perdonar cada vez que le pidamos perdón. Pero ¿qué es lo que nos pide? Coherencia, sinceridad, que fallamos y reconozcamos nuestros fallos, pero que no queramos montarnos o todo un montaje de apariencias de santidad y de perfección y de buenas personas sin realmente querer serlo. Esto es lo grave, lo que aquí se censura de una manera muy seria. Porque es que yo no sé si se dan cuenta, pero el diablo ya se queda, ha hecho una gran obra cuando consigue que nos quedamos en la mediocridad. Que seamos mediocres. Mira, vamos tirando. Sí, fallo, pero me levanto otra vez. Y bueno, Dios es tan bueno que... Ese quedarse en la mediocridad, fijémonos qué es lo que ocurre. Pues que perdemos la ilusión y la fuerza del Evangelio. Y si perdemos la ilusión y la fuerza del Evangelio, el Evangelio no se extiende. ¿Por qué los cristianos crecieron tanto entonces? Por esa fuerza, esa coherencia de los cristianos. Por lo tanto, la vida engendra vida. Pero la mediocridad, ¿se acuerdan que hay en el Apocalipsis aquel texto en el que dice que porque eres mediocre estoy para vomitarte? No eres ni frío ni caliente. La mediocridad realmente es algo que hace un daño impresionante a la iglesia. Le hace perder energía, le hace perder fuerza, le hace perder belleza, le hace perder vitalidad y le hace perder alegría, le hace perder ilusión. Y entonces se convierte en una filosofía, en una costumbre, en una manera de una cultura, digámoslo así. Pero ahí el Evangelio es mucho más que todo esto. Es mucho más que todo esto. Por lo tanto, este relato está escrito porque, para nuestra enseñanza. San Pablo dirá, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Para que nos lo tomemos en serio. No para que tengamos miedo a Dios. Creo que eso está claro. Porque Dios, ante la humildad y ante la sencillez y ante la sinceridad, es Padre.
que perdona, lava y rehace. Ahora, ante la hipocresía, la actitud de Jesús lo vemos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es una actitud de mentir al Espíritu Santo. Y es mentir a Dios, es muy serio. Hemos leído hasta el versículo 11, ¿no? Seguimos leyendo desde el versículo 12. Podemos leer del 12 al 16. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta tal punto que incluso sacaban a los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Realmente es precioso ver la vida de aquella primera comunidad cristiana, la actitud de los apóstoles y la actitud del resto de la comunidad, ¿no?, de los cristianos. ¿Qué hacía? Hacía muchos milagros. Si se acuerdan, el mismo Jesús habló de que se harían milagros. Podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el versículo 12. En verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago, y harán mayores aún, porque yo voy al Padre. O sea, Jesús ya anunció que el que crea realmente hará estas obras, incluso mayores. Aquí tenemos a San Pedro, que bastaba con que la sombra de San Pedro llegara a los enfermos y quedaban curados. O sea, es la acción de la fe de Pedro y de la fe de los que se acercaban, que hacía, recordemos que Jesús lo dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, podríais decir a esta morera que se arranque y se plante en el mar, y os obedecería. Pues aquí tenemos que los apóstoles hacían muchos milagros. Y la comunidad de los cristianos, fijémonos que no habían dejado de ser judíos. Es una comunidad cristiana, pero eran judíos. Es decir, entre el judaísmo y el cristianismo no hay ruptura. No debiera haber ruptura. Porque Jesús era judío. Jesús es judío y la Virgen es judía y los apóstoles son judíos. Y toda esta primera comunidad es judía. Por lo tanto, siguen practicando la religión judía. Van al templo, ya lo habíamos visto ya en el capítulo anterior, ¿no? Y entonces el lugar donde se reunían, se nos habla del el pórtico de Salomón. Ya se nos había hablado antes también de este pórtico del templo. Y Jesús también predicó allí en el pórtico de Salomón. Por consiguiente, a la vista de todos. Porque eran unos judíos que habían creído en la promesa del Antiguo Testamento, en la promesa de los profetas, y habían creído que Jesús era el Mesías prometido. Nada de extraño, por tanto, una continuación. Pero, sin embargo, fijémonos que en el versículo 13 se nos dice que de los otros nadie se atrevía a unírseles. ¿Quiénes eran esos otros? Podemos pensar, lógicamente, y se trataba de los sumos sacerdotes, de las clases altas, de los saduceos, estos no. Pero el pueblo que no tiene prejuicios, el pueblo sencillo, pues cada vez iban agregando nuevos creyentes, iba aumentando el número de los cristianos, hombres y mujeres. La acción del Espíritu Santo era evidente. Y por esto la fama se va extendiendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que traen enfermos de todas partes y los llevan en camillas y buscaban que por lo menos la sombra de San Pedro los cubriera, y efectivamente estos se curaban. Incluso
los que estaban endemoniados, espíritus impuros, también salían. Y claro, quizás podríamos preguntarnos, ¿y es que ahora ya ese poder ha desaparecido? ¿Dios ha cambiado? No sé qué les parece. ¿Dios ha cambiado? No, Dios es el mismo. Entonces, ¿por qué ahora no se produce esto? ¿Qué? Exactamente. Aquí tenemos la cuestión. Falta fe, pero en un sentido amplio de fe. Porque no se trata simplemente de fe, de creer las verdades, sino de fe, adhesión a Cristo, fe, confianza plena en Cristo, fe, creerme, pero de una manera vital, que lo que dice Cristo es verdad, y vivir como consecuencia. Pero hoy fácilmente queremos servir a dos señores. Decimos que sí, que creemos, y tenemos una serie de prácticas, pero por otra parte, desde el punto de vista social, humano, de intereses, pues muchas veces prevalecen los intereses temporales, los intereses, digámoslo así, humanos y sociales a las cosas de Dios. Entonces, eso no es fe. Eso es mediocridad. Eso es querer servir a dos señores. Y eso no puede ser. Y claro, si Dios, podríamos pensar, ¿no?, que si Dios bendijera esa vida mediocre como bendecía la de los apóstoles y de aquellos primeros cristianos, nos estaría engañando, ¿no? No sé si lo vemos, ¿no? Porque es producir unos frutos de un árbol que no está sano, para que haya unos frutos sabrosos y jugosos y bonitos, hay que cuidar el árbol y entonces producir los frutos. Es decir, que la lectura de estos textos, de esta, la vida de estos primeros cristianos, yo creo que tendría que movernos a plantearnos seriamente delante de Dios, meditar y pedir a Dios luz y pedir a Dios fuerza para transformar nuestra vida. Porque si transformamos nuestra vida, transformaremos el mundo. Yo pienso que no tenemos derecho a quejarnos de que el mundo va mal, ¿no? Porque el remedio está en nuestras manos. Yo no sé si lo vemos. El remedio está en nuestras manos. Evidentemente, ese remedio no se pone de hoy para mañana. Es un remedio que, como todo ser vivo, va creciendo poco a poco. Pero si no siembro, la semilla esa que crecerá poco a poco no puede salir. Yo he de poner los medios para que se produzca ese crecimiento. Y la única solución al mundo que va mal la tiene Jesucristo, no hay otro. San Pedro lo dirá, lo veremos en un momento dado. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y a Jesucristo nosotros lo tenemos que hacer presente a través de nuestra vida, a través de nuestra entrega y de adhesión a Él. Él podía haberlo hecho de otra manera, pero quiere hacerlo así. Quiere valerse de nosotros. Y es una ilusión, y es una dignidad que Dios nos da, el que podamos nosotros ser colaboradores con Dios de esta forma. Tendríamos que alegrarnos e ilusionarnos en hacerlo así. Como consecuencia, repito, pues claro, iban cada vez más y más y más creyendo. ¿Por qué? Porque había ilusión, había vida, había futuro, había esperanza. Esperanza de un mundo mucho mejor. Y esto anima a todos los de buena voluntad. Pero mientras que la clase sencilla, el pueblo, acogían el mensaje y se entusiasmaban y valoraban todo esto, pues hay los mismos que no aceptaban a Jesús, pues que tampoco aceptan a esta primitiva comunidad. Y entonces tenemos los que se van y quieren apagar este fuego que, digámoslo así, que ha prendido. Versículos 17 y 18. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. O sea que tenemos, pues, los mismos enemigos que tuvo Jesús. Pero fijémonos que aquí es curioso que de un modo especial se nos habla de los saduceos. ¿Saben quiénes son los saduceos? En el Evangelio aparecen los fariseos y los saduceos. Y aquí en concreto se nos habla que, ante todo,
está el sumo sacerdote, que generalmente era de la secta o del partido, como queramos llamarlo, ¿no?, de la secta de los saduceos, y en general los saduceos. Fijemos que los saduceos, a diferencia de los fariseos, los saduceos eran personas que hoy diríamos nosotros racionalistas, materialistas, que lo que le interesaba era, pues, el éxito, el pasarlo bien, el poder. Las clases altas generalmente eran de los saduceos. Se nos dirá, lo veremos en el libro de los Hechos más adelante, estos señores pues no creían en la existencia del alma, ni de los ángeles, ni de la resurrección. Es decir, parece ser que no creían en el más allá. Es decir, no sé, o sea, hasta qué punto estas personas tenían fe. Pero sí, mira, estaban en el grupo. Lógicamente, ellos, pues, como lo que les interesaba era el progresar, el hacer carrerismo, que diríamos ahora, ¿no?, pues procuraban estar bien con los romanos, de donde recibían, pues, los puestos de poder. Entonces, estos no pueden soportar que la gente se vaya de esta forma con el grupo de los apóstoles, que este grupo vaya creciendo y sobre todo que se esté predicando la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. En esto estaban enfrentados con los fariseos, que ellos sí que creían en la resurrección de los muertos. Y por lo tanto, como son los que tienen el poder, pues hacen uso del poder. Y sin más razón y sin más argumento, pues cogen a los apóstoles y los meten en la cárcel. ¿Los cogen? El texto lo dice muy claro. Echaron mano a los apóstoles y los sometieron en la cárcel pública. Luego, al día siguiente, irán a hacer el proceso. Pero bueno, en realidad, fijémonos que con los apóstoles tienen la misma actitud que con Jesús. No hay casos, no hay motivos objetivos para condenarles. Pero les molesta su presencia. Están llenos de envidia. Y por lo tanto, digamos que la condena es previa al juicio. Pero sin embargo, es interesante ver cómo por encima de todo esto está la providencia de Dios. Y esto también tiene que ayudarnos a tener esa confianza. Si Jesús murió, es porque en el proyecto de Dios entraba el permitir que yo que muriera y que por lo tanto luego resucitara. Pero no entra en el proyecto de Dios que a Pedro y a Juan ahora lo mate. Y por lo tanto, su empeño será inútil, no conseguirán su objetivo. Es decir, nadie puede contra Dios. San Pablo nos dirá en la carta a los romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, podemos fiarnos de Dios. Aquello que dirá San Pablo, sé de quién me he fiado. El miedo tenemos que sacarlo fuera, porque Dios hace que todo sea para bien. Incluso hay el martirio. Cristo murió y fue para bien, ¿no? Pues Dios hace que todo sea para bien. Porque no triunfa el mal, triunfa el bien, triunfa la vida. Bien, veamos pues qué ocurre desde el versículo 19 al 20. Pero el ángel del Señor, por la noche, abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo, «Id, presentaos en el templo, y decida al pueblo todo lo referente a esta vida». Si fijémonos cómo los caminos de Dios se realizan. Los apóstoles no tienen miedo a las autoridades, no tienen miedo a estos enemigos que son realmente, humanamente hablando, para tenerles miedo. Pero se fían de Dios. Y por lo tanto, es en el mismo templo donde todo el mundo lo puede ver, que ellos dan testimonio de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo. ¿Los meten en la cárcel? Sí, pero Dios tiene muchas maneras de sacarlo. Y en este caso se nos dice sencillamente que el ángel del Señor abrió por la noche la puerta. Y fijémonos que no les dice que vayan a esconderse porque los van a coger, no. Hizo al templo y allí seguir predicando. Es más, fijémonos que dice, predicad al pueblo estas palabras de vida. Tiene mucha fuerza esta expresión. Es decir, son palabras que al aceptarlas comunican vida. Nos dirá San Mateo,
perdón, San Pablo, que el Evangelio es fuerza de Dios para el que cree. Para el que cree, le transforma, pasa de muerte a vida, en la medida que se acepta. Y por lo tanto, es voluntad de Dios que ellos sigan predicando en el templo, que fácilmente lo van a poder coger otra vez. Es decir, nos fijamos que no se trata de tenerles miedo, se trata de hacer lo que Dios quiere que tienen que hacer, sin miedo, seguros de que mientras hagan la voluntad de Dios, las cosas marcharán bien. ¿Qué ocurre, pues, cuando por la mañana, como ocurrió con Jesús, se reúne el Sanedrín para juzgarles? Pues que van a buscarles a la cárcel, lógicamente. Podemos continuar, versículos 21 al 25. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el Sanedrín y todo el Senado de los hijos de Israel y enviaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron allí los alguaciles, no los encontraron en la prisión y volvieron a darles cuenta y les dijeron: «Hemos hallado la cárcel cuidadosamente cerrada y los guardianes firmes ante las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro». Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podía significar aquello. Se presentó entonces uno que les dijo: «Mirad, los hombres que pusisteis en prisión están en el templo y enseñan al pueblo». Fijemos que con toda lógica, ¿qué es lo que ellos tendrían que haber pensado? ¿Que ha habido un milagro? ¿Que ha habido algo raro, no? Porque se encuentra la cárcel cerrada. Los guardias están delante vigilando. Abren la puerta y dentro no están. Entonces, algo extraño ha pasado, porque no son de humo, no se han podido esfumar. ¿Cómo es que no están ahí? Por lo tanto, fijémonos cómo Dios les da cantidad de pruebas de que Él es el que está actuando. Pero no hay peor ciego que no quiere ver. Pero yo invitaría a que intentemos ver también la presencia de Dios, la acción de Dios a lo largo de nuestra vida. Porque si no, nos puede pasar como ellos, que Dios nos esté haciendo pruebas magníficas delante de nuestros ojos y no nos estemos enterando. Y por lo tanto no podemos tener la alegría del encuentro con Dios, la alegría de comprobar su cercanía. Estos hombres se privan de ese hecho. Están obcecados con su idea, están cerrados a su obsesión de acabar con los apóstoles que les hace sombra y tienen la idea de que se trata de un movimiento como tantos otros que han surgido a veces, se eliminan a los responsables y se acabó todo. Y como le dirá más adelante, veremos Gamaliel, contra Dios no se puede luchar. Los apóstoles, efectivamente, una vez que el ángel le dice iros al templo, ellos se van al templo. No se esconden. Van al templo y van a predicar a la gente que está en el templo. Y van al templo a la hora del sacrificio de la mañana que había en el templo. Y a esa misma hora, es decir, a primera hora de la mañana, pues el Sanedrín, todo solemne, se reúne. Y ahí están, todos, nos enumeran todos los miembros del Sanedrín. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, o sea, las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Y se encuentran con que toda esta autoridad son testigos de un milagro. Realmente uno piensa, ¿qué más tenía que hacer Dios para que creyeran? ¿Se imaginan cuántos desastres habrían evitado si hubiera creído aquel grupo del Sanedrín? ¿Cuántos desastres habrían evitado al pueblo? Pero ellos siguen cerrados, apegados a sus criterios, apegados a sus ideas y, por lo tanto, incapaces de ver la mano de Dios.
Pero yo, sinceramente les digo, yo muchas veces me lo planteo, esos son seres humanos igual que yo. Y yo puedo fallar igual que ellos. Es decir, este hecho yo creo que nos tiene que llevar a pensar, ¿por qué fallaron? ¿Por qué tienen esa actitud tan dura, de tanta incredulidad? ¿Cómo han llegado ahí? Para intentar no llegar yo. No sé si lo ven. Y en el fondo, ¿qué es lo que hay? Un apego a las propias ideas, un apego al propio criterio, un pensar que yo tengo razón, que yo soy la que estoy en la verdad y todos los demás están equivocados. Y entonces esto me va llevando a enorgullecerme cada vez más y a juzgar todos como que yo soy el importante. Y lo que no está de acuerdo conmigo, yo lo rechazo. Y Dios nos pide que tenga esa actitud de apertura. San Pablo nos dirá probarlo todo y quedaros con lo bueno. Y que tener esa apertura para escuchar. Porque Dios me puede hablar a través de muchos medios. Y hay que ser, Isaías, ser barro fácilmente manejable. Que Dios puede hacer. ¿Se acuerdan lo que diría Jesucristo de vino nuevo en odres nuevos? Tenemos que dejar que podamos ser flexibles en lo fundamental, ¿no? Por supuesto. En la verdad fundamental de nuestra fe, ¿no? Pero hay muchas cosas. Lo que ellos, cuando llegan a ese estado de obcecación y de apego al propio criterio, se llega incluso a renegar y a negar verdades de fe para defenderme yo. No sé si nos da tiempo de leer, sí, un poquito, ¿no? Leamos los versículos 25. Podemos leer 25 y el 26. Se presentó entonces uno que les dijo: mirad, los hombres que pusisteis en prisión están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y les trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. ¿Se podemos ver? Realmente lo que tuvo que ser una terrible sorpresa para este tribunal todo orgulloso de su autoridad, ¿no? Le viene diciendo a uno, mira, los que metiste en la cárcel están predicando. Es decir, no han oído. Claro, quieren seguir, siguen en lo suyo, en sus 13, ¿no? De querer juzgarles. Pero ¿cómo los traen a la fuerza? El pueblo se les habría echado encima. Fíjense que hasta este momento, el pueblo sencillo, la multitud, estaban con los apóstoles. Por lo tanto, el Sanedrín están incapacitados, no pueden hacer nada contra ellos porque se pondrían en contra del pueblo, que es lo que ellos no quieren. Por lo tanto, se nos dice que va la policía, diríamos nosotros, ¿no? Y por las buenas los traen. Y lógico sería que le preguntara, oye, ¿cómo os habéis escapado, no? ¿Cómo es que no estabais en la cárcel? No, pero eso no se lo dirán. ¿Por qué no se lo dirán? Pues porque no quieren escuchar lo que le van a decir. Es el que no quiere ver. Y si no quiere ver, no buscan la verdad. Bien, creo que nos tenemos que quedar aquí, porque ya el encuentro de los apóstoles con el Sanedrín nos llevaría más tiempo, y pienso que además este punto debiéramos reflexionarlo bien y dedicarle una semana, ¿no? Dedicarle un tiempo a pensar, porque es serio lo que se nos dice aquí, ¿no os parece? Es serio, yo diría, y es muy bonito y es entusiasmante, porque siempre que hay que superar dificultades, esto estimula, ¿no? Una vida todo gris, todo igual. Pero cuando hay que superar dificultades, nos hace crecer. Pues vale la pena superar estas dificultades, ¿no os parece? Pues bueno, vamos a dar gracias a Dios.